24, concluimos desde Celaya. Sí, pues ocurrió que ayer cuando llegué me acerqué a donde estaba la gente reunida, lo más cerca de donde estaba aún el cadáver de Gisela, porque no lo había levantado el Ministerio Público, y grabando fui advertido con una luz de vulgaridades, insultos y gritos por policías ministeriales que dejara de hacerlo, y de verdad, de manera tajante, lo debí dejar de hacerlo cuando un policía judicial de investigación criminal, como ahora se llaman, pero pues un judicial de los 80s, no más que con un look G.I. Joe, me plantó un golpe con la mano abierta, pero pues era de tal tamaño el hombre que pues me cubrió desde la boca hasta la oreja el madrazo con los lentes yo puestos, y pues me los rompió con ellos en la cara. Traigo el golpe más claramente en la sien y tengo pues un chipote bien plantado, junto con otros 4 o 5 dirigidos por un agente del Ministerio Público, me quitaron el teléfono, algo forcejé en eso, se rompió la carcasa y se descompuso el teléfono de apagado. Es un teléfono, es un iPhone, pues lo más chingón que yo puedo comprarlo, porque pues es mi principal herramienta de trabajo, yo hago mi imagen. Y pues plantándome una línea de seguridad y con 2 policías municipales viéndome, que si bien no intervenían, me pedían que ya no me resistiera para que no empeorara mi situación. Entonces, pues madreado, porque era ya en esa situación participaban los demás, pues les dije de plano que el teléfono era tuyo y que iba a ver el santo desmadre de la vida si no me lo daban. Y me dijeron, pero de verdad, que después de un rato y ya con mano en pistolete, los que traían fusil. Y yo, pues, físicamente no pudiendo hacer nada. Oye, pero obviamente te rezaron el teléfono, estamos hablando. No, pues dije, pues, o sea, sí, pero con la condición de que lo desbloqueara para que borrara las imágenes en que quedaba registro de la parte del asalto hasta que me lo quitaron. El teléfono, pues, con la descompostura, y más que ser importante lo que a mí me ocurre, es que la gente que está yendo a estas escenas, que son rutinarias, es que también se ha vuelto rutinario el comportamiento de los policías de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, de los FESPES de Guanajuato, de los policías municipales de Celaya, de Irapuato, de todos lados. Son unos gandallas. Aquí las policías de Guanajuato, las policías panistas de Guanajuato, traen en chinga, en friega y en madriz a los compañeros. Y no lo digo yo, está también medido, porque pues aquí nos gusta de esa manera. Artículo 19 dice que pues ha habido un incremento pues considerable en las agresiones que están sufriendo, y dice que en 2023 38 casos documentados de agresiones a periodistas. En el 22 fueron 26, y las cometen principalmente las policías. Pues, o sea, no lo digo yo. Sí, sí. O sea, gandallas. Sí, sí, sí. La maña uniformada. Y los dirigió, en mi caso, un agente del Ministerio Público. Yo insistí que me dejaran verlos para señalarlos. Me impidieron denuncia. O sea, es una situación, Ciro, en el que, como tú dices, hay una pedagogía de presidencia. Ya pasa con vendedores ambulantes, pasa con gente protestando de maestros. Maltrata al periodista. Pasa, o sea, todo el rato. Yo no las cuento todas, pero ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo te están madreando, te están quitando, te están amenazando, te están induciendo, te están pateando las nalgas, te están poniendo un sopapo. O sea, ya va a llegar un momento en el que esto ya no se va a poder hacer. Ojalá no llegue ese momento. Mira, lo que uno quiere decir
lo que uno quiere hacer es finalmente reunir los elementos, la imagen, los datos, y salir y a preguntarle a Diego Sinué, oiga, esto que ocurrió ayer, ¿le hace decir a usted que gobierna un estado en estado de derecho? Y salir y preguntarle a Andrés Manuel, oiga, usted que dice que es escritor, aunque tiene ahí su amanuense que se llama el Chucho, ¿usted escribe la historia del México del 2024 o le escribe un vato llamado el Calibre 50? Bueno. O sea, pero con datos, con imágenes, Ciro, porque de peroratas nosotros, Nel. A recuperarse, Humberto. A recuperarse. Ay, pues sí. Y un abrazo. Pinche madrazo que me dieron, pero bueno, machín chico chango. Ay, pues a ponerse hielo. ¿Quién me va a sobar? ¿Quién me va a sobar? Nadie. Nos vemos pronto por acá. Gracias, gracias a Humberto Patti. Guanajuato. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la violencia en Guanajuato? ¿10 años? Por lo menos, Ciro. 10 años. Por cierto, ayer rápidamente la candidata de Morena al gobierno del estado salió a decir que esto era resultado de los pésimos gobiernos y de la impunidad. Ella sí, aprovechar el, todavía con el cadáver ahí de su compañera, aprovechar el momento. Pero pues es Guanajuato, y es Zacatecas, y es Michoacán, y es Guerrero, y es Morelos, y es el Estado de México, y son zonas de Veracruz, y es Sinaloa, y son regiones de Sonora. Es el país, es el país que tenemos hoy. Y que tanto enfurece al presidente López Obrador en su fracaso por pacificar, por traer algo de consuelo, algo de paz, algo de mejor vida cotidiana al país. Es el país que tenemos. Es el país que tenemos. Ahí está. Descanse en paz. Descanse en paz, Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Manuel. Y son muy buenos, Ciro, para exigir que cese la violencia en Guanajuato. Un comunicado de Mario Delgado, la Dirigencia Nacional, dice que lamentan la muerte de la señora, exigen a la Fiscalía de Guanajuato se detenga a los responsables y haga justicia, dice, y es necesario parar la ola de violencia que azota a las y los guanajuatenses desde hace años y que hoy apagó la llama de una mujer extraordinaria que sonaba con escribir nuevo. En fin. Pues sí, pues tiene razón, ¿no? Nada más que debería poner también un comunicado. Así que no lo hace, por supuesto, cuando secuestran a 60 y tantas personas en Sinaloa. Por ejemplo. O cuando linchan en Taxco, o cuando ocurre tal cosa en Michoacán, pero no lo hace. Esas no las ven, sí. Pero es un poco ya el sello, ¿no? De la medianía de la 4T. Y no se diga del fracaso estrepitoso, calamitoso en materia de seguridad. Sí, claro. Este país no mejoró, este país no se transformó, este país es hoy más violento que nunca en su historia, que nunca. Aunque traigan sus estadísticas sospechosas, por cierto, porque hemos visto cómo hechos reportados no pasan a las estadísticas y digan que bajó un poco el crimen. Pues bajó un poco, cada vez son más violentos, por cierto, los crímenes y los hechos. En fin, bueno, ¿qué más?